Ay, hola, hola, bienvenidos. buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal están? No, se ha ido la luz por ahí, sus casas. Para el momento no. Ah, vaya. Así que está como relampagueando y todo eso. Pues qué bueno que esté bien, María José. Gracias a Dios, bien también, miren, por aquí, esperándolos. Con calor, ¿va? A ver, ya vamos llegando más, qué bueno. Vamos a darle siempre la espera a sus compañeros.
¿Qué tal el fin de semana? Activo, descansando. ¿Qué han hecho? Cuente. No han hecho nada. Miren, con la tormenta de ayer no tuvieron problemas. Bien, felicito a los que ya se pusieron al día con las actividades. Sí, ¿verdad? Y así que estuvo tremendo. Vieron palos caídos, hasta un rótulo se cayó. Mucho viento hizo. Lunes 17 hoy. Bien. 2 minutitos y empezamos, ¿ok? Bien, en pantalla tienen la presentación, ¿cierto? Sí. Okay, perfecto. Sí. Gracias, gracias. Pero no llueve ahorita por ahí por sus casas, está todo tranquilo. Acá todo está bien por el momento, no hay señal ni que va a llover. Ah, vale, ok. Está bien. No, aquí sí ya estuvo tronando y todo. Sentía que en cualquier momento empezaba a llover. Y me dice mi hijo, quizás no vas a dar casa. Me dice, porque sí se oía bastante trueno y todo. Ayer. Sí, William, lo entiendo. No se preocupe. Ayer hasta se fue la luz un ratito, así que vamos a ver. Vamos a empezar entonces. Gracias a los que ya se conectaron. Ajá, ya ve que sí. Nos quedamos sin luz un rato, recordando tiempos antiguos, ¿va? Cuando nos tocaba con una candelita. Lo malo es que así sin luz no podemos conectarnos. Así que aprovechemos ahorita que sí tenemos. Bienvenidos a su sesión de Excel intermedio.
Hoy vamos a la sesión 13. ¿Y cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludo, bienvenida, ya lo tuvimos. Presentación del contenido y objetivo de la sesión. Vamos a tomar la asistencia. Perdón. Luego desarrollamos la sesión y nuestro cierre habitual. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido para este día? Seguridad en los libros de Excel, parte 1. ¿Qué vamos a ver hoy? Proteger una hoja de un libro de Excel y proteger un libro de Excel. Pero para eso necesitamos saber primero nuestro objetivo y es que al finalizar la sesión nosotros seamos capaces de implementar la protección de la información, tanto de libros como hojas de cálculo, para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos mediante el procedimiento correspondiente. O sea que no sé si alguna vez le ha pasado que por accidente borra una hoja de cálculo o borra una fórmula que le había costado trabajo hacer y entonces eso nos toca hacerla de nuevo. En cambio, si nosotros configuramos, perdón, nosotros bloqueamos todos esos accesos, puede ser que el archivo quede disponible solo, buenas noches, Oscar, para visibilidad o para cambiar ciertas celdas y no todo como tal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primero, la seguridad en los libros de Excel. Podemos proteger un libro de varias maneras, de modo que solo algunas personas o aquellas que yo autorice puedan tener acceso a los datos. También existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar en nuestros libros de Excel. El primero y el más básico es la protección de una hoja de cálculo o del libro completo, que es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Bien, proteger una hoja de cálculo, ¿cómo lo hacemos? Para impedir ¿para qué sirve esta opción? Es para impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja y la podamos proteger con contraseña. Pero hay que tener mucho cuidado con las contraseñas. ¿Por qué? No hay forma de recuperar una contraseña. No es como cuando se le olvida la contraseña de su correo electrónico y lo que dice recuperar contraseña. Aquí en Excel no se puede. Si usted no recuerda su contraseña, pierde el acceso y no hay forma de recuperarla. Ahora, las opciones seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas, las que están marcadas ahí en la presentación, indican que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja. Pero le podemos dejar que copie, pero que lo pegue en otra hoja o en otro archivo, no en la misma hoja de cálculo. Si quitamos la marca, el check de estas casillas, nadie podrá seleccionar celdas, sino únicamente podrán ver la información en pantalla. Entonces tenemos que ver en qué caso nos va a servir este tipo de configuración. Luego, para proteger un libro, acá, hola. Acá protegemos su estructura, que quiere decir que nadie podrá insertar una hoja nueva, eliminarla, copiarla o cambiarle el nombre o cambiarle el color. No podrá hacer ningún cambio. Y también es importante no notar que proteger un libro no impide modificar las celdas de una hoja. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero mi archivo 100% seguro, o por lo menos la mayor parte segura, tendría que bloquear o proteger las hojas de cálculo y luego proteger un libro. Y con las dos configuraciones realizadas, entonces sí, yo evito que me borren una hoja de cálculo, que me copien una hoja de cálculo o que me agreguen datos que yo no necesito o que me eliminen alguna fórmula que está bien trabajada y de pronto por accidente se fue.
Para eso vamos a ocupar la protección de libros. Y si vemos en pantalla, dice proteger estructura y ventanas, aparece en proteger libros sale estructura y abajo sale ventanas. Esa opción de ventanas es porque en versiones anteriores de Excel no podíamos abrir más de un archivo a la vez. Yo no sé si alguno de ustedes ocupó Excel allá por el 90, 95, 98, por ahí. No sé si alguien tuvo el privilegio de ocupar el Excel en aquel entonces y se dificultaba, yo sí lo ocupé. Y se dificultaba lo que hacemos ahora, que usted abre dos archivos y puede estar intercambiando vista o tenerlos a la par uno del otro y no hay ningún problema. En las versiones anteriores o era un archivo abierto o era otro, pero no podía mantener dos a la vez. A excepción que modificara los tamaños de la ventana y quedaran dentro de Excel en una misma ventana. Solo así se podía. Entonces, por eso acá dice proteger estructura y ventanas. Si protegemos las ventanas, quiere decir que no le va a poder cambiar el tamaño, ni moverla de lugar, ni nada. Pero eso era en versiones anteriores. Lo único que sí nos va a funcionar acá es la estructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué libro vamos a ocupar? El de la sesión pasada. El que trabajamos de los índices. ¿Y cuál es ese? La sesión 12, ¿verdad? Práctica sesión 12. Ahí está, el que está en pantalla. Recuerda que ya lo tenemos hecho, ¿verdad? En lo que lo abre, paso asistencia rapidito. Veamos. A ver si nos conectamos más. 17 lunes. William Arévalo. William. No, pero yo lo vi. Ahí está. ¿Por qué no me contesta? Cuando pueda, William, me contesta. Rosa Morelia. Presente. Gracias. Katherine Lacey. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. Presente. Bien, gracias. Gloria Roxana. Muy bien, Gloria. Aquí le pongo José Manuel. No. Alison Annelies. Alison. Ay, cuando pueda que conteste, si no le va a quedar inasistencia. Gustavo Adolfo. Muy bien, Gustavo, gracias. Marvin Alejandro. Presente. Todo, gracias. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José. Presente. Listo. Jessica Carol. Jessica. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Presente, Jessica.
Ah, ok, gracias. Madeline, Alexandra. Hola, ¿cómo estás? Madeline, no. Jessica Esmeralda. Presente. Bien. Katherine Abigail Mermeño. No. Okay, Mercedes Beatriz. Presente. Listo. Y Oscar Edgar. Presente. Profe, Alison Gracias. Escobar está presente también. Sí, ya la habíamos mencionado. Ya me Sí, acuerdo. disculpe, es que se escucha algo lagueado por la lluvia. Vaya. Gracias, gracias. Ahorita le pongo la asistencia. Igual William Arevalo no me contestó. José Manuel, Madeline Alexandra y Katherine Abigail. Al final tiene que reportarse, si no, para INSAFOR no está presente. Ok. Bien, entonces, ¿ya encontramos el archivo? Vamos a empezar. Acá. Voy a compartir toda la pantalla de una vez. Ahí estamos. Ok, usted tiene esta página hecha, ¿verdad? Donde tenemos nuestros menú, nuestro enlace, y que cuando usted le da clic, lo lleva a un nuevo archivo, no nuevo, no, un archivo existente. ¿Okay? Y así cualquiera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nos vamos acá a la hoja sesión 3 y nos vamos a la celda F4. Ya estamos ahí. Estamos en el archivo práctica sesión 12. ¿Ok? Y en ese archivo buscamos la hoja sesión 3 y nos ubicamos en la F4. Listo. Ahora, si yo vengo acá y le doy suprimir, borré mi fórmula. Y digamos que la seleccioné todo y le di suprimir, borré todo. Y esta fórmula podemos decir que es un poco trabajada porque tiene un sí dentro de otro sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esta opción de proteger hoja de cálculo, yo puedo evitar que me eliminen o que me borren información que para mí es importante. ¿Ok? Pero eso solo funciona. Bueno, Madeline, está bien. En la hoja de cálculo que estamos trabajando ahorita. O sea que si yo quiero proteger todas las hojas, tengo que ir una a una aplicándole la configuración. ¿Ok? Yo ahorita puedo insertar una fila, puedo eliminarla, puedo insertar una columna, puedo hacer los cambios que quiera. Pero si venimos ahora a la ficha
revisar, perdón. Ficha revisar, voy a quitar eso. Ficha revisar. Y luego busco el grupo proteger. Vamos a encontrar ahí el que dice proteger hoja y el que dice proteger libro. Vamos a ocupar primero proteger hoja. ¿Ya lo tiene? Ok. Proteger hoja. Damos clic. Tiene que cargarle esta ventana. La tenemos. Muy bien. Entonces nosotros en esa ventana le decimos que nos proteja la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas. Ahorita todas las celdas se van a bloquear. Y en las otras opciones vea. Proteger hoja de cálculo. Permitir a los usuarios de esta hoja seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. O sea que va a poder hacer selección de ellas, pero no va a poder modificarlas. ¿Ok? También usted le puede bloquear todo y dejarle solo la opción formato de celda o formato de columnas, de filas, o le puede permitir insertar filas o eliminarlas. Que pueda ordenar los datos, que pueda usar filtro. Cualquiera de estos que usted le ponga cheque, le está permitiendo al usuario realizar esa acción. Por el momento le vamos a dejar solo las dos primeras casillas. ¿Ok? Entonces, para protegerlo, si yo no le pongo contraseña, entonces como que pierde un poco el objetivo de la configuración, ¿verdad? Si yo lo dejo sin contraseña, entonces da igual, cualquiera puede, viene y modifica el archivo. Pero le vamos a poner una contraseña. Hay que ocupar contraseñas. Aquí no hay especificaciones como le dicen en el correo, ¿verdad? Que debe llevar una letra mayúscula, un número, un carácter, un punto, un guión. Y le ponen el montón de restricciones. Aquí no. Usted le puede poner lo que usted quiera, pero si la olvida, no hay forma de recuperarla. Entonces, ahorita, como estamos practicando, le vamos a poner 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4. Esa es la contraseña que le vamos a poner ahorita. Bueno, José, ya le pongo su asistencia. Entonces, con esto damos a aceptar y viene y le dice confirmar contraseña. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. La misma contraseña que pusimos al inicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si olvidamos la contraseña? No habrá forma de recuperarla. Exactamente, no hay forma de recuperarla. Entonces, me va a decir, mire, pero ¿y si son 100 hojas y a cada una le pongo una contraseña diferente, qué va a pasar? Ah, puede hacerlo, pero puede llevar un registro de todas las contraseñas, ya sea en un archivo o lo puede llevar también en un papel aparte. ¿Ok? La idea es que no se nos olvide. Entonces, damos a aceptar. Ahora, intente borrar una información, escribir algo y tiene que darle error. Si a alguien no le funcionó, me aparece avisa. La celda o el gráfico que intenta cambiar está en ruta de hoja, en hoja protegida. Exacto. Y si queremos realizar un cambio, ¿qué debemos hacer? Dice. Dice, para realizar un cambio,
Proteja la hoja. Desproteja la hoja. Ok. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Exacto. Nos da ese aviso porque Excel no sabe que nosotros fuimos los que le pusimos la contraseña. Entonces, es por si alguien externo ve el archivo. Entonces, le damos a aceptar. Y si nosotros queremos cambiar el archivo o hacer modificaciones, pues venimos acá. Mire, siempre en la ficha revisar, en proteger, y ahí está la opción desproteger hoja. Ok. Damos clic. Y si yo escribo mal a mi contraseña, me dice la contraseña es incorrecta. Que pruebe el bloc mayúscula o que revise, ¿verdad? Entonces yo lo voy a aceptar, vuelvo a intentar desprotegerla y ahora le pongo el 1, 2, 3, 4. Entonces ahí sí ya nos permite borrar, escribir o hacer cualquier cosa en nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Regresemos, por ejemplo, al índice con formas. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Si yo vengo acá, índice con formas, y le doy proteger hoja, y le vamos a quitar estas opciones de selección. O sea que prácticamente no lo vamos a dejar hacer nada en esta hoja. ¿Ok? Ya está. Uno, dos, tres, cuatro. Esa es la contraseña que estamos ocupando ahorita. Damos a aceptar. Escribimos nuevamente la contraseña. Y listo. Mire, no puedo seleccionar nada. Pero igual, en este caso, yo no necesito seleccionar nada porque todo lo tengo trabajando en los botones. Eso sí lo puedo ocupar. ¿Ok? Puedo ocuparlo, pero no le puedo hacer modificaciones. Mire, clic derecho no me funciona. Simplemente sí puedo utilizar los enlaces, pero no le puedo hacer mayor cambio. Y no puedo seleccionar ninguna celda. Mire. Hágalo. Si a alguien no le funciona, dígame, ¿verdad? En esta hoja solamente le va a funcionar la opción de vínculos. No puede hacer más nada. Y cuando decimos que eso funciona es que me permite hacer el enlace, nada más. Porque no puedo mover la forma, no le puedo dar clic derecho, no puedo hacer nada más. Mire. ¿Sí? Sí, no me deja hacer nada. Ok, y el enlace sí le funciona. Ese sí. Ok, perfecto. Entonces vemos, pero ese cambio que hicimos solo funciona para esta hoja. Si yo me voy a la primera, esta que hicimos la clase pasada, mire, me aparece otra vez la opción proteger hoja y ya le hago las configuraciones que yo necesite. En este caso, ¿sí? Cada hoja es independiente.
Okay. Tengo que configurarlas por separado para poderlas bloquear todas. Tengo 20 hojas de cálculo. Tengo que entrar a las 20 hojas y ponerle contraseña a cada una si las quiero proteger todas. Pero si solo son hojas en específico, pues me voy solo a esa hoja y esa es la que selecciono. ¿Listo? Vamos a dejar esta así protegida. ¿Ok? Solo acuérdese que la contraseña es 1, 2, 3, 4. Vamos, por ejemplo, a... sesión 4. A la hoja de cálculo, sesión 4. Bien, vamos a venir ahora y vamos a protegerla, pero le vamos a dejar que pueda seleccionar, vamos acá, proteger, en la contraseña le vamos a poner ahora hola con H y por ejemplo le vamos a poner que pueda aplicar formato a las celdas, formato de celdas. ¿Ok? Y damos a aceptar. Recuerde que la contraseña es hola con H. ¿Ok? Entonces, si yo le digo que puedo aplicarle formato de celda, quiere decir que yo puedo seleccionar estas celdas, venir a inicio y ponerle un color de fondo, ¿vea? Puedo venir también y ponerle un color de línea en la parte interna, quiero ver... No, no aparece la parte interna, solo izquierda, derecha o arriba. Puedo darle acá, dibujar borde y ir marcando cada línea. Miren. Esos cambios los puedo realizar porque en mi configuración le dije que podía realizar los cambios. ¿Ok? Si yo vengo y acá en la D3 quiero borrarlo, me dice no, la celda o el gráfico están protegidos. Entonces yo tendría que venir a la ficha datos, datos, ficha revisar, desproteger, le pongo la contraseña, ups, ya me equivoqué, ahí está, y entonces ahora ya con la hoja desprotegida yo puedo borrar lo que sea, ¿ok? ¿Dudas por el momento? No. Perfecto. Ahora, tenemos, quiero ver, vámonos acá a la hoja sesión 5. ¿Ok? Tenemos esta tabla de multiplicar. Entonces, yo quiero ponerle de forma en que solamente estas celdas se puedan modificar y lo demás no. ¿Cómo se hace esa parte? Ok, vamos a hacerlo individual, un rango de celdas del otro. Entonces,
Vamos a seleccionar ahorita de la B3 a la B7. Y siempre en la ficha revisar hay una opción que dice permitir editar rangos. Vea. Si no le aparecen las palabras, busque esa ilustración. ¿Lo encontró? Sí, ya lo encontré. Perfecto. Entonces, cuando nosotros demos clic ahí, nos va a cargar este cuadro. ¿Sí? Vamos a darle clic acá donde dice nuevo. Y mire, ya aparecen las celdas marcadas y el rango, hay que ponerle un título. Yo lo puedo dejar así como rango 1 y poner el rango 2 y el rango 50 y el rango 1000, pero lo ideal es saber a qué hace referencia ese rango de celdas. Entonces, en lugar que diga rango 1, la vamos a poner multiplicando, ¿ok? Porque son esos números, mire, los que conforman este rango de celdas. ¿Listo? Cuando ya le haya puesto el título y verifique que las celdas son de la B3 a la B7, damos a aceptar. ¿Ok? Podemos desde acá hacer uno nuevo. Mire. Nuevo. Pero ahora el rango ya no va a ser de la B3 a la B7, sino de la C2 a la G2. Y este se va a llamar multiplicador. Si queremos que nuestro rango quede anclado, recuerde que con F4 se hace el anclaje de las celdas. ¿Ya está? Ya. Muy bien. Damos a aceptar. Y nuevamente a aceptar. ¿Ok? Entonces, ahorita podemos ver que si yo le doy clic acá y presiono suprimir, se me borra mi celda. Entonces, vamos a venir. Proteger hoja. Y acá le vamos a decir que solo pueda seleccionar las celdas desbloqueadas. Le ponemos contraseña. Otra vez, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Vea cuál es la opción que está marcada únicamente. Contraseña, 1, 2, 3, 4. Damos a aceptar. Escribimos nuevamente la contraseña. ¿Ok? Aceptar nuevamente. Entonces, mire, no me va a permitir a mí seleccionar nada. Pero sí. Le doy acá C1.
Sí. Si yo le doy acá, bueno, perdón, es la C2. Me aparece ahí que el 1 es el que está marcado y yo puedo llegar hasta la G. Pero igual me permite seleccionarlo, aunque sí yo puedo cambiar. Acá selecciono la F2 y ahí puedo hacer el cambio del valor. ¿Ok? Así es como me va a funcionar. Igual, si quiero modificar la B3, así nada más. ¿Ok? Y en la anterior, que en el anterior cuadro que hacía contraseña de rango. Bueno, permítame, vamos a desproteger la hoja porque si no, no lo voy a poder ver. Ok, usted dice que está acá, modificar y le pide contraseña de rango. Esto es si usted quiere ponerle contraseña y que solo algunas personas lo puedan desbloquear para escribir en él. ¿Ya? Le podemos poner, por ejemplo, quiero ver. Vamos a poner otra vez hola con H. Al multiplicador, por ejemplo, le damos aceptar. Volvemos a escribir la contraseña y listo. Entonces el multiplicador ya tiene contraseña. Vamos a aceptar. Protegemos. Vamos a poner acá el 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, esta, si yo quiero modificarla, tengo que escribir la contraseña. Miren. ¿Ok? Y igual, si en lugar de este 8 le pongo el 4, como ya la había desbloqueado, puedo cambiarle. ¿Ok? Solo la primera vez me va a pedir la contraseña. Antes de continuar, demos clic en archivo, guardar como, y a este le pone sesión 13, práctica sesión 13, que es donde tenemos las contraseñas y todo. ¿Ok? Entonces, sí me di a entender con la parte de la contraseña acá en los rangos. Sí, sí. Perfecto. Entonces, usted puede restringir y ponerle contraseña, pero esas se van a activar únicamente cuando usted bloquee su hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces ya vimos que con la protección de hoja nosotros podemos modificar, bueno, podemos evitar que nos modifiquen la información de la hoja como tal, que no puedan manipular los datos, agregar filas, columnas, eliminar filas, columnas, que no me puedan hacer nada de eso, ¿ok? Pero si viene alguien y a la sesión 5 le da clic en eliminar, ya lo perdí. Porque solamente evité que trabajaran en la hoja. No he evitado que trabajen en el libro. Por ejemplo, este libro, esta hoja, la primera índice, yo la puedo ocultar. ¿Ya? Y la hoja ahí va a estar. Ya no visible, pero sí disponible. Entonces yo la puedo mostrar y listo. Esto se lo refresco un poquito. ¿Por qué? Porque de pronto pueda venir alguien y en una hoja oculta tenga las fórmulas, tenga las funciones, tenga datos. Entonces, si alguien sabe que yo tengo esa hoja oculta, va a querer ponerla a la vista y lo que va a pasar es que me puede modificar mi información.
Entonces, ¿cómo nosotros evitamos eso? ¿Ok? Vamos acá. Siempre en la ficha revisar, pero ahora le vamos a decir proteger libro. ¿Ok? Damos clic. Y ahora viene la contraseña opcional. Nuevamente vamos a ocupar 1, 2, 3, 4 porque no queremos que se nos olvide. Ahora, antes de darle clic en aceptar, ¿alguno de ustedes tiene la casilla de ventanas activa o la tienen así bloqueada como está en pantalla? Bloqueada. Bloqueada. ¿Alguien la tiene disponible? Eso es dependiendo de la versión de Excel. ¿Nadie? Ok, entonces si no la tenemos desbloqueada, no hay problema, no pasa nada. Demos clic en aceptar. Volvemos a escribir la contraseña y vea qué nos dice Excel. Precaución, dice. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres de los libros y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Las contraseñas distinguen mayúsculas y minúsculas. Así que no lo olviden. Damos a aceptar. Entonces ahora mire, yo quiero ocultar esta hoja, se desactiva la opción. No puedo ni insertar una hoja, eliminar una hoja, menos cambiarle el nombre, mover o copiar. Sí puedo ver el código, pero no puedo hacer más allá y puedo desproteger la hoja. Es lo único que yo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a desprotegerla dándole clic nuevamente en proteger libro. Entonces, vea, si yo le doy clic derecho, ya puedo otra vez insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar, ver código. Vamos a dar clic acá en ocultar todos. Vamos a ocultar la hoja que dice índice. Y nos vamos a quedar solo con esta a la vista. ¿Ok? Entonces vamos a ver que nosotros podemos acá cambiarle el color de la pestaña y ahorita lo podemos hacer porque no está bloqueado o no está protegido nuestro libro. Mire, usted puede seleccionar cualquier color de la pestaña. Y ahí vamos, vean. Pero si vengo y protejo mi libro otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces yo ya no le puedo cambiar el color, mire, ni siquiera el nombre y mucho menos puedo ver la hoja que está oculta. ¿Ok? Entonces, esta es la otra protección que tiene Excel. Le quitamos la protección del libro, 2, 3, 4, y terminamos de chequear. ¿Ok? Terminemos de cambiarle el color para que se vea uniforme. Bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo puedo hacer los cambios. Pero esta hoja tiene ya protección. Le voy a poner para estar segura, ¿verdad? Porque ahorita si yo en esta le doy clic derecho, eliminar. No lo haga usted. Como dice, no hagan esto en casa.
¿Por qué? Porque las hojas, una vez eliminadas, no se pueden recuperar. Y esto se lo dice Excel. Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja. Desea continuar. Si yo le digo eliminar, yo no voy a poder darle control Z para recuperarla. Una vez la eliminé. Entonces, esta opción de proteger libro me va a ayudar con eso, de que nadie me pueda eliminar ninguna hoja. ¿Ok? Mire, aquí sí, todas las hojas se protegen. Pero solo estoy protegiendo la parte del libro, la parte que va a evitar que me lo borren. Pero si yo vengo acá, puedo borrar, puedo escribir, puedo hacer cualquier cosa. Si necesito que todas mis hojas de cálculo estén bloqueadas, entonces hay que proteger cada hoja de cálculo. Me decís, mire, pero ahí dice seleccionar todas las hojas. Sí, las puedo seleccionar todas. Pero mire, no puedo protegerlas todas a la vez. Tengo que ir hoja por hoja haciendo la protección. Entonces, acá a la sesión 1 la vamos a proteger. Proteger hoja. ¿Qué contraseña le pusimos a la primera hoja? A esta, índice con formas. Quiero ver. Le pusimos a chispas el 1, 2, 3, 4. Ajá, 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces, de la sesión 1 en adelante, le vamos a proteger. Proteger hoja. Ah, en esta. Proteger hoja. Le vamos a desbloquear las celdas de la E3 a la E11. ¿Por qué? Porque esas celdas sí las van a poder modificar. Son las únicas que le voy a dejar que modifique. ¿Ok? Entonces, seleccionamos de la E3 a la E11 y le decimos permitir editar rangos. ¿Sí? Observe que cada rango que nosotros agregamos es independiente en cada hoja de cálculo. Recuerda que en la sesión 2, creo que fue, marcamos, ah, no, en la sesión 5 marcamos dos rangos de celdas diferentes, pero no me aparecen acá. Mire, ¿por qué? Porque esto es exclusivo para la hoja de cálculo en la que estoy. ¿Sí? Entonces, venimos acá y le decimos nuevo y en el título le vamos a poner notas o si usted quiere ser más específico le puede poner calificaciones. ¿Ok? De la E3 a la E11. Si usted quiere le pone contraseña, pero en este momento yo no le voy a poner contraseña. ¿Ok? Entonces yo le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Entonces, cuando protejamos la hoja con el 1, 2, 3, 4, voy a poder cambiar, por ejemplo, a Ignacio, le vamos a poner 10 y me funciona. Pero si yo vengo acá al total de alumnos, y quiero quitarle, por ejemplo, ese cero. No se puede, miren. No puedo ni borrar ni nada. Solo en estas celdas puedo hacer cambios. ¿Ok? De pronto me va a decir, ah, mire, pero si yo traigo datos, estos datos, y los quiero pegar acá, ¿puedo? No, no se puede. ¿Ok? Cuando protegemos la hoja, la estamos protegiendo de todo. Que no se puedan modificar los datos. A menos que pase lo que hemos hecho ahorita, que le hemos habilitado la opción para que estos sean modificados. Entonces me puede decir usted, mire, y entonces si el libro
está protegido. Ups. ¿Puedo proteger la hoja? Sí, ya vimos que tengo mi libro protegido y pude proteger las hojas. En eso sí no me afecta, ¿ok? Entonces veamos ahora en esta. Le vamos a activar únicamente los descuentos de la M2 a la N4. Miren. De la N2 a la N4 vamos a permitir que puedan editar esos rangos. Vamos a poner descuentos. Ese va a ser el nombre del rango, ¿ok? Damos aceptar y aceptar. Ahora protejamos la hoja. Quiero ver. Ajustar a la selección. Ok. Proteger hoja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, no voy a poder cambiar acá los resultados, pero podría ser que, no, mire, para el color verde, si es de color verde, le vamos a aplicar un 5%. Entonces, mire. Cambio el valor acá y los resultados son modificados en mi tabla. ¿Ok? Todo lo demás no es modificado, sino únicamente estas seis celdas. ¿Ok? Y sigo teniendo protegidas mi libro. No me permite realizar otra acción. En la sesión 3 vamos a cambiar acá únicamente, vamos a permitir que cambien los precios. ¿Ok? Entonces de la K4 a la K6, permitir rangos, el título, precios. ¿Ok? Y protejamos la hoja. Ahorita en todos estamos ocupando el 1, 2, 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4 es la contraseña que estamos ocupando ahorita. Dígame, Oscar. Tengo una duda con Dígame. respecto a la protección. Vaya, en este momento estamos viendo la protección de pestañas prácticamente. Y si yo protejo el libro completo donde están todas esas pestañas, ¿puedo tener acceso a ellas o no? Si yo protejo el libro donde están, yo, bueno, yo le llamo así, donde están todas esas pestañas. Todas las Si yo hojas, le doy. sí. Es lo que estamos viendo ahorita, que Ajá. yo, por ejemplo, si yo les quito las contraseñas a todas las hojas, yo voy a poder entrar y modificarle los datos, el tipo de letra, agregar filas, columnas, hacer lo que sea. Lo Mi único. pregunta es, mi pregunta en específico es, ¿no puedo proteger un libro para que no haya acceso a la información que está dentro de él? Que no lo puedan abrir. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mañana. Ah, bueno, okay. Mañana, donde nosotros guardamos el archivo y para que lo puedan abrir, tiene que ponerle contraseña.
Y para que lo pueda editar, tiene que ponerle contraseña, pero eso es para mañana. Ok, Este tema se perfecto. dividió en dos. Ok, está bien. Bueno, gracias. Sí, esa parte sí la vamos a ver mañana. Y también vamos a ver que podemos marcar nuestro archivo como final para que las personas tengan claro que ya no se le pueden hacer modificaciones. Ok, ¿Ok? gracias. Vaya, perfecto. Entonces, acá no vamos a activar ninguna casilla. Creo que ya le habíamos puesto una. Protejamos la hoja nomás. 1, 2, 3, 4. Entonces, este archivo ahorita lo puede abrir cualquiera, pero no le puede hacer modificaciones, a menos que tenga la contraseña. ¿Ok? De lo contrario, no pueden hacerle ningún cambio. Sí, puede venir archivo, guardar como y cambiarle el nombre. ¿Ok? Pero ya aquí en las hojas como tal, si no tiene contraseña, no le va a poder hacer cambio. Y en el caso de esta, el índice con formas no puede ni seleccionar una celda, porque esa fue la configuración que le pusimos. ¿Ok? ¿Y por qué no le puse que seleccionara celdas? Porque el formato de mi archivo, de mi hoja como tal, no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque son botones. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra duda? Yo hasta el momento todo claro. Perfecto, Pati, gracias. Bien. Igual para mí. Excelente, doc. Hoy no hay evaluación. Hasta mañana. Como les dije, este tema está partido en dos, entonces no hay evaluación hasta el día de mañana. Claro que como les dijeron, ustedes pueden ir avanzando, ¿ok? Entonces, mañana espero solventarle su duda, don Oscar, y los demás, no sé si habían ocupado antes esta opción o si hay algo nuevo que usted vio con relación a las configuraciones o a las protecciones de las hojas y los libros. Para mí Yo es todo sí nuevo. he usado protección. Ah, ok, Oscar sí había ocupado protección antes y para Patti es nuevo. Muy bien. Y O mañana sea, también. es nuevo hacerlo. Ajá, Sí, ya he ajá. visto libros protegidos, pero no sabía cómo se hacía. Ah, ok, perfecto. Y mañana vamos a aprender otra parte que es cuando lo quiere abrir, pero tiene que ponerle una contraseña. Puede abrirlo como solo lectura o puede abrirlo cuando ya lo pueda modificar. ¿Ok? Así que sería entonces todo por hoy. Otro ratito les comparto el enlace de la sesión y nos vemos el día de mañana. Primero Dios, cuídense con esto de las lluvias. No se vayan a andar mojando. Y nos vemos el día de mañana. ¿Ok? Buenas noches. Licenciada, Hola. no sé si me va a ayudar con la asistencia, perdone. Sí, ya les había dicho a los que me iban escribiendo de que ya se los iba a poner. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a explicar, ya no me cuesta un poquito interrumpir, entonces yo se los pongo al final. Pero Comprendo, sí, muchísimas ahorita, gracias. Muy Madeline, ¿verdad? amable. Sí. Ok, sí, igual Madeline, José Manuel, que entró tardecito solo. Creo que Katherine, Abigail y William ya no me contestaron. No sé si al final entraron o no, pero de ahí los demás sí ya les había puesto la asistencia. Ok. Muy amable, feliz noche. Bueno, buenas noches. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? Bueno, don José, mucho gusto. Finalizo la sesión para todos y nos vemos mañana.